Las ciudades se han ido haciendo a través de los años. Eso le da una apariencia misturada y llena de recuerdos. Las paredes se van pintando y llenando de inscripciones y sin embargo siempre conservan un texto escrito, una historia que nos cuentan, y con narradores orales estamos abocados a la recuperación de nuestras historias. Este espacio es para que nos cuenten esas historias secretas y misteriosas, leyendas o mitos ocultos que habitan esta ciudad. Rosario pareciera que está hecha para generar mitos e historias misteriosas. Hay mucha edificación antigua que no se llega completamente a develar en un plano arquitectónico. Y digamos que mucho de la ciudad está oculto bajo las calles, otras de las paredes. Rosario es una ciudad con túneles que no tienen una explicación muy clara. Casas construidas sobre terrenos que no han tenido quien los reclame, etc. No nos olvidemos que si partimos del principio de la historia de Rosario, un detalle muy misterioso desde el punto de partida es que Rosario no tiene acta fundacional, por lo tanto podría tener 200 años o 400, que sería lo mismo. ¿Qué se sabe de los principios? Cuando todavía no había nadie por acá más que los habitantes naturales de la zona, los aborígenes que poblaban la región. Al rescatar tantos recuerdos y tantas vivencias y volver a traer esos personajes que habitaron estas calles haciendo historia y dejando marcas, algunos sin saberlo. Mafiosos. Agatha Cruz Galifi, hija del pistolero Juan Galifi, conocido como Chicho Grande, ambos lideraron la mafia argentina originada en Rosario. Esta mujer, de particular belleza e inteligencia, manejó la mafia en la Argentina. Radicada por entonces en Rosario, dedicada a la prostitución y la extendió a nivel internacional. Con tan solo 21 años, esta jovencita se volvió más importante para la Scotland Yard que el mismísimo Al Capone, que limitaba sus acciones a Chicago. Entre sus muchas hazañas se encuentra la construcción de un túnel de 94 metros que daba a la caja de caudales del Banco de la Provincia de Tucumán para cambiar billetes verdaderos por los falsos. También coordinaba la falsificación de la moneda nacional y extranjera a gran escala. Mantenía vinculación con anarquistas y altos mandatarios políticos.
y controlaba una red de espionaje internacional que permitía la falsificación de acciones. Fue condenada en Tucumán, encerrada en una jaula de alambre durante 7 años en un establecimiento para enfermos mentales, porque no había cárcel para mujeres. Un personaje muy importante de este pasado arrabalero y quizás oscuro es la inolvidable Rita la Salvaje, quien fuera famosa en su tiempo por lo que lograba despertar en los hombres que asistían a sus espectáculos. Su transgresión y las miles de historias que hay en torno a ella. Hace varios años se supo de ella, ya una mujer mayor, la cual provocaba gran respeto y era extremadamente simpática. También el caso de Ebe Bedrune, la llamaban la dama blanca del tango. Cuando su padre, Abel Bedrune, que estaba al frente de una orquesta de tango, enfermó, ella tuvo que hacerse cargo reemplazando al padre con el bandoneón. Tenía en ese entonces 20 años y salió al frente vestida con elegantes atuendos masculinos y melena dorada. Luego viajó a Buenos Aires y fue un personaje destacado en el ambiente musical. Murió en Buenos Aires. Allá por la década del 50, en esos tiempos, había muchos personajes singulares y cotidianos. Vendían pájaros en la calle, muchos vendedores ambulantes y organilleros con loritas que te daban la tarjeta de la suerte. Entre 1930 y 1960, Rosario habría de exhibir no solamente un visible desarrollo económico y notorios cambios en su fisonomía urbana. Comenzaría a ofrecer la posibilidad y variedad de ofertas de entretenimiento nocturno a través de una serie de locales y recintos que iban desde los más o menos precarios recreos y varietés. Muchos de ellos de vigencia veraniega en distintos puntos de la ciudad, que en diferentes escalas de calidad artística y de infraestructura podían satisfacer las ansias de diversión y entretenimiento de los amantes de una vida noctámbula y módicamente fiestera. Aquel apogeo iba a tener incluso algunos lugares paradigmáticos, que en muchos casos forman parte ya de la crónica nostálgica, pero también histórica de la ciudad, como el Teatro Casino, el Eden Park, el Varieté Avenida, la Boite Marina, la Boite Caracol, los Cabaret Bambú, India y Morocco, y algunos nombres que, como en el caso del Tano Genaro, se convertirían en ejemplo de verdaderos ídolos populares. Estos locales iban además a albergar a toda una larguísima serie de artistas de un género particularísimo, el de las variedades. Aquellos artistas de variedades de entre 1930 y 1960, en su mayor parte olvidados, fueron junto a los consagrados que llegaban desde Buenos Aires y en muchos casos desde el exterior, el sostén permanente de varietés, recreos y cabarets, donde magos, ilusionistas, acróbatas, cómicos y cantores eran presencia imprescindible. Alguien se puso a pensar que un tema típico dentro de la literatura de terror es la construcción de una casa sobre un antiguo cementerio indio. ¿Quién sabe sobre qué están construidas estas casas? Hablando de la construcción de casas sobre cementerios, se dice que parte del colegio Nuestra Señora de la Asunción y algunas de las casas linderas por Cochabamba están edificadas sobre lo que originalmente fuera el cementerio de la Basílica San José. El cementerio tras la iglesia era algo habitual hasta bastante entrado el siglo XIX.
el monumento a la bandera. Hace un tiempo atrás había existido un monumento a la bandera, previo al que tenemos en la actualidad, que había sido construido en la isla El Espinillo, donde Belgrano había instalado la batería. Luego hubo una gran crecida del río y el monumento desapareció. El primer monumento a la bandera. En 1873, el ingeniero genovés Nicolás Grondona tuvo la iniciativa de erigir dos pirámides recordatorias respetando las dos baterías creadas por Manuel Belgrano como defensa de la ciudad en 1812. Una construida en la isla Espinillo en 1873 y en el mismo sitio de la batería Independencia, destruida por una crecida del Paraná en 1878. Otra similar en las barrancas de la ciudad, actual sitio del monumento a la bandera, donde izara Belgrano por primera vez el pabellón nacional. Allí aparece esta foto del monumento. ¿Dónde habrán quedado o dónde habrán ido a parar los restos del monumento? La Galería de Honor de las Banderas de América representa la hermandad de las naciones americanas. Reúne los símbolos oficiales de los países que integran la Organización de Estados Americanos. Bandera, escudo, himno y flor nacional, con Argentina presidiendo el conjunto. Además, integran este espacio los símbolos de España e Italia como recuerdo de las principales corrientes migratorias que llegaron a la ciudad. A continuación se encuentra la Sala Antártida Argentina, que simboliza la reafirmación de la soberanía argentina en el continente antártico. Thank you.
en el caso de algunas tiendas que, como La Favorita, que había sido fundada en las postrimerías del siglo XIX, tendrían su mayor actividad a partir de 1930, cuando alcanzarían una expansión notable con un giro comercial realmente significativo. La tienda, fundada el 17 de mayo de 1897 por Ramón y Ángel García, se convertiría en el periodo en un real símbolo rosarino, atendiendo además las demandas de ciudades y localidades vecinas en su subsistente edificio de Córdoba y Sarmiento. Lo mismo ocurriría con Gatti Chávez, competidora de la anterior y con emplazamiento final en Córdoba y San Martín, cuyo periodo de esplendor correspondería asimismo a los años 40 en adelante. Las características similares de ambos comercios los hacían competir en un mismo segmento de público, aun cuando era visible la proliferación de tiendas de mayor o menor importancia prácticamente en toda la ciudad, lo que ocurría asimismo con negocios conexos como las sastrerías. Múltiples anécdotas todavía vigentes en la memoria de cientos de rosarinos pintan aquel ambiente de mucha historia, y siempre estará en la memoria el pasado, al cual nunca debemos olvidar, porque su historia es la que forjó nuestro presente. ¿Está la baranda detrás de los autos? Ahí era donde estaba, donde paraban los barcos originalmente. Muchas ciudades tienen el suyo. Y más a la derecha, ya los galpones de ladrillos, son los galpones del segundo. Es como Tigre el mercado de frutos, pero culturales. Diseño de ropa, de lo que sea, todo diseñado. Sargento Cabral es precisamente la bajada natural que teníamos cuando estaba el puerto de Madera, la primera. Se reformó todo. Tenemos la Fuente de las Utopías a la izquierda, Prefectura del lado de la derecha, y abajo del edificio, donde están los dos cachos de basura, naranja y verde, abajo se ven ventanas a la altura de la vereda. Esa es la única casa que nos quedó de cuando teníamos el puerto de... Pero no está estancada, no llega a renovarse. Y no se le puede tirar nada al agua. Fíjense que están todavía dando vuelta. No se le puede tirar nada porque está lleno de animales. Media cuadra hacia la izquierda, el museo más lindo que tenemos para mí, el Museo Histórico Provincial. Y si bien Yul fue fundado en 1905, en 1911 tuvo la posibilidad de construir el estadio en este lugar. Es la sede principal del club. La sede principal del club. Yul tiene tres sedes, poco más de 20 y pico mil socios, pero ninguno de los clubes que están acá adentro son dueños del terreno donde viven, porque todo esto es público. Está prestado, nunca se lo van a sacar, pero es público. El estadio cubierto está al lado, las mejores parrillas, pizzerías, restaurantes y laderías de la ciudad. No da, a algunos les gusta el invierno, pero Rosario es la capital nacional del helado artesanal. Muchas empresas ganaron premios a nivel nacional. Así que acá es otro de los lugares donde pueden venir a la noche a pasear. No van a caminar tanto por hacer.